Buenas tardes. Hoy yo voy a hablar de ransomware. que Bueno, soy el primero del día, no me parece a mí que, que os habla de ransomware. Eh, hasta la vicepresidenta del Gobierno. Pero el caso es que es algo de actualidad. Y el ransomware es algo que lleva con nosotros varios años. Y hasta ahora, más que menos, si teníamos una buena política de backup, pues era algo que teníamos controlado. Pero yo quiero haceros una pregunta. ¿Quién ha tenido este año un caso de ransomware? Que levante la mano. ¿Quién ha sufrido un caso de ransomware? Mira, veo una mano por ahí. Se lleva un premio. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha tenido un caso de ransomware? ¿De verdad no habéis tenido un caso de ransomware? ¿Tú sí? Toma, a ver si Diego. <laughs> bueno, pues el caso es que este año el ransomware ha salido a la prensa, ¿no? Y sobre todo, porque como os decía, hasta ahora si hacíamos backup, pues eso era suficiente. Lo que pasa es que el caso de WannaCry cambió eso porque se convirtió en un gusano, ¿no? Recordándonos a los tiempos del Blaster y del Sasser. Luego llegó NoMPetia y la verdad es que menos mal que vino antes WannaCry. Porque WannaCry no afectó a muchas empresas porque realmente no sabemos ni cómo entró en las redes. ¿no? El caso es que después todo el mundo parcheó. Si hubiéramos tenido en ese caso el caso de NotPetya que era mucho más avanzado, ahora contaremos un poco más sobre él, hubiera sido el desastre mucho mayor, ¿no? que al final era un wiper, bueno, con todo lo que tenía. Bueno, que me presente. Mi nombre es Fernando Rubio. Llevo más de una década en el departamento de servicios de seguridad de Microsoft y tanto a ayudaros a defender los sistemas como en la parte de respuesta a incidentes. Entonces, esto es lo que me ha dado la experiencia de primera mano de cómo tratar estos casos de ransomware, pero sobre todo los que no acaban en la prensa, que son los ransomware dirigidos, lo que he llamado los ransomware empresariales, por eso lo de los secuestradores van a la oficina. Entonces, os voy a hablar poco de WannaCry y de Petia y más de esos ransomware que no van a acabar en la prensa porque la empresa jamás va a decir esto me ha pasado, pero que tiene un impacto mucho mayor. ¿vale? Así que si parece, vamos a por ello. Contaros, primero, la gente que tengo que es, primero contaros... ¿Qué es un ransomware empresarial? ¿Qué características tiene? No os voy a decir que es un ransomware, que eso entiendo que lo sabéis todos. Y luego, ¿cómo nos podemos proteger? Con una estrategia muy sencilla, muy pragmática. Oye, ¿cómo evitamos que nos entren? ¿Cómo evitamos que se expandan? ¿Y cómo hacemos que, si consiguen comprometer el entorno completo, todavía podamos recuperar de backup, si es que ese es el caso? ¿vale? Bueno, no os voy a contar lo que es el ransomware, pero sí un par de detalles que son muy relevantes. Lo primero es que nosotros estamos acostumbrados a que el ransomware, ¿qué es? Pues un sistema que, oye, un malware consigue comprometer mi sistema y lo que hace es cifrar los ficheros y pedir un rescate a cambio de la clave de descifrado. Es decir, nos afecta a la disponibilidad. En el caso de los ransomware empresariales, sobre todo de los dirigidos, también lo que vemos es que lo que hace es cojo los datos personales, los cifro, los pongo en Internet cifrados y lo que te pido es un rescate a cambio de no publicar la clave de descifrado, del cual los datos cifrados tú si has perdido control es un torrente, que hay miles de copias por Internet. Qué es lo que afecta aquí a la confidencialidad. Fijaros que en este caso el tener un backup no nos vale de nada. Entonces, tenemos que tener otro tipo de medidas. Por otro lado, por desgracia, nuestro análisis, ¿cuál es? Pues que el año que viene esto era peor. Si os digo, la verdad, yo llevo hablando de ransomware varios años y lo que he ido haciendo ha sido cambiar el numerito ese. Ponía 2015, 2016, 2017, 2018 y cuando sea el 2019, por desgracia, vamos a tener que poner que en el 2019 el problema va a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque los atacantes están automatizando el proceso y ya en concreto del ransomware empresarial, porque están viendo que le sale muy rentable el atacar a una empresa en lugar de atacar a una persona. Las empresas son las que tienen normalmente el dinero. Bueno, dos tipos de ransomware. Los que llamamos de una fase y los multifase. Para que los categoricéis antes de empezar, WannaCry y Nompetia estarían a mitad de camino entre uno y otro. Para mí se parecen más a los de una fase el de multifase suele ser el ataque dirigido, pero están a mitad de camino. Los de una fase es los que, si yo digo que es un ransomware, me hubierais contestado todos. Intentan atacar nuestro sistema y cuando lo consiguen, lo cifran. Desactivan los sistemas de backup local, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene? Pues la primera, siempre por correo. 99% de las veces viene a través del correo electrónico. La segunda, que una vez cifran los datos, hay que perder esperanza. En ocasiones, a alguien se le ocurre de alguna manera, porque el que ha hecho el ransomware ha cometido un error para poder recuperar. Por ejemplo, mira a la cabeza el caso de WannaCry, ¿no? Hubo dos casos. El creador de Mimikaz, Benjamin Delphi, descubrió que si la máquina no se había reiniciado, en algunos casos la clave de descifrado estaba en memoria. Y la gente de 11 descubrió que en algunas carpetas, en algunas circunstancias, no borraba de manera segura y se podía recuperar. Pero como os digo, eso es la excepción. O sea, lo normal es que hay que dar los datos por perdidos. Y si ese es el caso, pues oye, lo que tenemos que tener es un backup. Por último, que incluso este ransomware sencillo, si el usuario tiene mapeadas muchas unidades de red, puede suponer un problema para toda una organización. Sobre todo si tenemos unidades mapeadas donde todo el mundo tiene permisos de escritura, puede suponer una única máquina un problema para toda la organización. Pero bueno, en cualquier caso esto es a lo que estábamos acostumbrados. ¿no? Como decía, si tienes una buena política de backup es suficiente. El otro caso es el ransomware empresarial o ataque a toda una organización. Empieza de la misma manera, intentan ver cómo pueden atacarnos, muy habitualmente también con un phishing, aunque ahora veremos alguna otra manera, pero cuando comprometen el primer puesto, hacen como un APT. En lugar de cifrarlo directamente, lo que hago es extenderme por la organización. Y solo cuando he tomado control de toda la organización, desactivo los sistemas de backup y pasado un tiempo, cuando ya sé que no tienes ningún backup, en ese momento cifro simultáneamente toda la organización en el mismo día. ¿Qué características tiene esto? Bueno, lo primero las puertas de entrada. Tenemos la que teníamos antes, es decir, a través de las workstations, sobre todo a través del correo, y tenemos una segunda, que es a través de los servidores que están en la DMZ. Por ejemplo, este año con el caso de Struts hemos tenido varios casos. Después, para extenderse, lo pueden hacer a través de vulnerabilidades, por ejemplo, como os decía ahí, WannaCry está a mitad de camino, la vulnerabilidad 1710, pero más habitualmente es que lo que hagan sean ataques de robo de credenciales. Por ejemplo, Nonpetia lo hacía. Y en caso de ataques dirigidos, pues ya sabéis, Mimikaz, ese tipo de herramientas, robar credenciales que les valgan para extenderse lateralmente, ¿no? moverse lateralmente por la organización. Su objetivo, credenciales de administrador de dominio, tomar el control de todo el entorno, y cuando lo hacen, a cifrar. Y como os decía, cifrado fuerte, igual que antes, pero encima desactivando los sistemas de backup empresariales. Solución, un backup offline. Es la única respuesta. Bueno, pues esto es la amenaza, ¿no? y no es poco, porque es suficiente, como así ha sido, para cifrar organizaciones enteras. Entonces, como os decía, yo lo que os propongo es un modelo muy sencillo, que al final dice, bueno, así es como me defiendo, ¿no? Que no me entren, que no se expandan, y si todo lo demás falla, que tenga un backup, pero un backup que siga siendo válido en ese caso de que me han comprometido todo el entorno. Vamos a empezar por cómo hago que no me entren. Pues como me entran a través de los clientes y a través de los eh, servidores que tengo en la DMZ, medidas para cada uno de ellos. Fijaros, para los clientes... Os propongo tres medidas. La primera es tecnología, tecnología que podemos poner en los puertos clientes. Yo ahora os voy a hablar en concreto de tres que para mí son las más relevantes. La segunda es, oye, como casi siempre vienen a través del correo, pues las medidas de correo son fundamentales, antivirus, anti-spam, desunboxing, todo ese tipo de cosas nos ayudan mucho. En realidad para mí la más relevante es la tercera que os pongo ahí, que es educación a los usuarios. Estoy muchas organizaciones que ya están en ello. Lo que haces es lo siguiente. Coges un equipo pequeño de gente y les das una formación. Perdóname, coges un equipo pequeño de gente y les mandas un phishing dirigido primero. Y si haces algo bien, si está bien preparado, lo normal es que tenga una tasa de éxito del 70%. O sea, de cada 10, 7, pinchan y dan sus credenciales o ejecutan en tu, el fichero que habías preparado. Si coges a esa misma gente, les metes en una sala y les das una formación, como la del día de hoy, 20 minutos es suficiente, solo que adaptado a ellos, ¿no? les explicas que es un phishing, que es un ransomware, cómo detectarlo. Y cómo reportarlo, si es que pasa, con hacer eso, al cabo de unos días, repites con ese mismo equipo de gente el mismo intento de phishing, otro diferente, ese 70% se te ha convertido en un 5%. Si lo repites al cabo de unas semanas, se convierte en un 10, un 20%. Al cabo de unos meses, es un 30%. Si esperas un año y lo vuelves a hacer, otra vez el 70%. Entonces, con esto es muy fácil ir a la dirección y decirle, oye, necesito una formación que sea para todos mis usuarios, que sea recurrente, que sea sencilla, y con eso voy a tener. Una cosa muy importante, que es que voy a reducir el número de encuentros y los usuarios van a saber cómo responder ante ellos. Por otro lado, también lo hacen a través de los servidores que están cara a Internet. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Pues lo primero y más importante es el parcheado. Hay que ser muy agresivo parcheando lo que está cara a Internet. Mucho más agresivo de lo que estáis haciendo. Cuando os digo muy agresivo, me viene a la cabeza un caso concreto de este año, donde el fabricante, que no era Microsoft, era un fabricante de una base de datos, publicó, dijo, oye, mira. Si has tardado más de siete horas en parchear, desde que he sacado el parche, soy consciente de que a las siete horas ya se estaba internet escaneando en busca de servidores que estaban vulnerados. Así que si has tardado más de siete horas, dalo por comprometido. Entonces hay que ser mucho más agresivo de lo que estamos haciendo. Hablamos de horas. Es un caso extremo. En general, para un ataque automatizado se habla de uno o dos meses. Para un ataque no automatizado, que es de lo que estamos aquí hablando, normalmente son unos pocos días, desde que sale la vulnerabilidad hasta que se está explotando. La segunda idea muy importante es la idea de higiene operacional o higiene de credenciales. La idea que está detrás de esto es: si un servidor está cara a la Internet, es muy probable que me lo vulneren. Por lo tanto, si lo consiguen, que no sean capaces de robar unas credenciales que le permitan moverse lateralmente a otro tipo de servidores. Jamás un administrador de dominio en un servidor de DMZ para hacer logón. No solo para hacer logón. ¿Tenéis una herramienta de backup que está arrancada con un usuario y tenéis el mismo usuario puesto en todas las máquinas del dominio? Bueno, pues comprometida una, comprometidas todas. ¿no? Esa idea de hacer segmentación, como venimos haciendo de red, pero también segmentación a nivel de identidades. Y por último, bastionado. Aquí, por ejemplo, aplicando las guías de los fabricantes. ¿Para qué? Pues oye, deshabilitar contraseñas por defecto, deshabilitar protocolos inseguros. Por ejemplo, podemos utilizar las guías CCN Stick, ¿no? En este caso, nos valdrían perfectamente para estar cometido. Y bueno, como os decía, os quería comentar en concreto tres tecnologías. Las pongo todas en la parte de resistencia a amenazas. Aunque lo que viene a continuación, que es detección y respuesta, también es muy relevante. Fijaros, la primera que os quiero comentar es Smart Screen. Y no tanto por lo que es, sino por cómo funciona. La idea de Smart Screen es, estás navegando por Internet, utilizando en este caso Internet Explorer Edge, y antes de abrir un sitio web, el navegador se conecta a Internet, a un servicio de reputación para decir, oye, ¿esta web es maliciosa o no lo es? O sea, como un antivirus, pero para el navegador. Lo relevante... Es que eso se está actualizando sin que nosotros hagamos nada, como el título de las jornadas, ¿no? El reto de compartir. Bueno, hay muchos fabricantes que están trabajando para que eso esté actualizado 24 horas al día, 7 días a la semana, y cuando hay una amenaza nueva, el primer usuario igual pincha, cuando llega el segundo, al pinchar ya le decimos que eso es malicioso y no le dejamos y no se compromete. La segunda tecnología que quería hablar con vosotros son las macros. ¿Y por qué? Pues o las macros firmadas pues porque hasta el menos avezado de los usuarios en general ya lleva bastantes años trabajando con un ordenador. Y como lleva muchos años aprendido cosas, como que si me llega un exe por correo no lo abro. ¿No? El, que más, el más tonto lo sabe. Es más, lo normal es que vuestros sistemas de correo hagan que si ni siquiera le llegue, ¿no? no llega ese exe al usuario. Entonces lo que han hecho los atacantes es, pues bueno, pues voy a hacer lo que sí que llega, que son ficheros de Office maliciosos. Y casi siempre lo hacen a través de macros, porque es lo más sencillo. Digo casi siempre porque también está el caso de si el, el correo... Eh, tiene una vulnerabilidad para la cual Microsoft no ha sacado un parche o que vosotros no habéis desplegado, también a veces lo intentan y es suficiente que el usuario abra el, el, el fichero de Word y ya está, máquina infectada. ¿no? Y usan cosas como esta, ¿no? el caso de las macros, la verdad es que a mí me maravilla. Fijaros, esta, o esta es buenísima, ¿no? que dice, te lo pongo borroso, por favor, dale al botón para, ¿eh? para habilitar macros, o esta de aquí. De mira, está en coding, no puedes verlo hasta que lees al botón. Es que está tan bien hecho que a mí me engañaría, sinceramente. ¿no? Si nos engaña a nosotros, ¿cómo no van a engañar a un usuario normal? ¿La solución cuál es? Pues la solución es quitarle las macros a los usuarios. La mayor parte de los usuarios no saben lo que es una macro, no las usan en ninguno de sus ficheros que reciben, las usan nunca. Y es tan sencillo como ir por una política de grupo y decir deshabilitar macros, ya está. Para aquellos usuarios que las usan o que reciben eh, ficheros de Office que sí que las tienen, entonces podemos habilitar macros firmadas. Va a ser una población mucho menor y normalmente esto es asumible en una organización. Con un certificado digital se van firmando, tienes un proceso para que el que quiere utilizar una macro pasa a través del departamento de IT que se la firma y para adelante. Como los atacantes están usando esto a día de hoy, esta es la solución. Ahora hablaremos de alguna más. La tercera tecnología es bastante más moderna. Eh, se llama Exploit Ward y aparece por primera vez en la versión de Windows 10 que aparece en octubre de este año. O sea, tenéis que tener la versión de Windows 10 que salió hace dos meses. Y es un sistema de tipo HIPS, o sea, es un sistema de protección eh, para el host. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, pues es el conjunto de cuatro tecnologías. La primera se llama Exploit Protection. Exploit Protection es el sustituto de MET. Para los que no hayáis oído hablar de MET... Emeter una herramienta que se añadía al sistema y que ahora ya viene de, como parte de Windows 10 y lo que hacía era que nos permitía de manera granular habilitar hasta 21 características de seguridad. Pues oye, DEP, SLR, ACG, podíamos decir para cada aplicación si habilitábamos esa característica o no. Y eso lo podemos hacer, tanto de manera proactiva nosotros decir, oye, mira, en este proceso, en el Office, yo sé que puede tener el ASLR, pues se lo pongo, aunque el que lo compiló no se lo puso. Pero también nos vale a nosotros especialistas de seguridad para cuando sabemos que hay una amenaza que se está atacando, que todavía no existe un parche disponible, que a lo mejor ni siquiera hay firmas de antivirus, lo que puede salir es, oye, habilita ACG para este proceso y con eso estás defendiéndote, ¿vale? La segunda característica se llama surface area reduction. Surface area reduction, la idea es, oye, si los ataques siempre vienen por correo con ficheros de Office o siempre, casi siempre por correo, con ficheros de Office y mm, utilizando scripts, pues medidas de mitigación para correo, para Office y para los scripts. Por ejemplo, que los correos no puedan tener adjuntos, eh, que sean exes. Incluso aunque sea un correo, un webmail, ¿vale? Un Gmail lo pararía también. La segunda dice, oye, que usan ficheros de Office, pues podemos hacer que los procesos de Office no puedan crear procesos hijos. O para el caso de los scripts, podemos decir que no pues, permiten scripts que estén ofuscados. ¿vale? Si os parece, ahora lo vemos con un ejemplo, ¿no? Cómo todo esto funciona junto. La tercera característica es eh, Network Protection. Network Protection es la misma idea que hablábamos hace un minuto del Smart Screen, ¿no? de cuando navegas por Internet, miro si es bueno o no, si lo haces con Internet Explorer o con Edge, pero aplicado a cualquier navegador. Y lo que es más, o sea, que da igual si uses Chrome o Firefox, también lo va a, a detectar. Pero lo que es más, a cualquier proceso que haya en el sistema. Ahora vemos con un ejemplo cómo esto es muy relevante. Y por último, Control de Folder Access es para cuando todo lo demás falla. Hasta ahora, si un usuario ejecutaba malware, el malware tenía acceso a todos los ficheros que ese usuario tuviera acceso. ¿No? Si tenías permiso sobre el fichero, pues puedes hacer lo que quieras con él. La idea de control del folder access es meter una capa más. Sí, mira, tienes que tener permiso sobre el fichero, pero además tienes que ser una aplicación que eres de confianza. Y de confianza quiere decir que es una de las que Microsoft ya ha identificado como que son buenas, o una de las que tú como administrador o el propio usuario ha añadido como no, mira, esta aplicación, que aquí tengo vídeos. Si lo intento abrir con el VLC, porque yo que sé Microsoft no lo ha añadido, pues que yo quiero que eso lo pueda hacer. Si cualquier otra aplicación intenta acceder a la carpeta, no se lo permitimos. Bueno, fijaros, voy a poner un ejemplo. Ahora vemos lo que hay ahí. Caso súper típico. El usuario recibe un correo que tiene un fichero de Word, que tiene una macro, que cuando la ejecuta hay un código Javascript, que el código Javascript se baja de internet un PowerShell ofuscado, que es el que ya ejecuta el código malicioso que se encarga de cifrar los ficheros. ¿no? ¿Cómo nos podíamos defender? Pues oye, primero podemos hacer que. En los procesos de Office no puedan crear procesos hijos, y entonces esa macro o ese proceso hijo de PowerShell no se llegaría a ejecutar. Con Attack Surface at Reduction podemos decir, oye, que no permita la ejecución de los scripts porque está ofuscado y no lo permitimos. Con Network Protection, si ya está identificado que eso que se baja de Internet es malicioso, fijaros que en este caso se lo está bajando una macro, también Network Protection lo, lo defendería. Y por último, si todo lo demás falla, eh, Control de Folder Access lo que nos permitiría es que no pude, fuera capaz de escribir en la carpeta. Si os parece, lo vemos con, con un par de ejemplos. Pero antes... Os quiero hacer una pregunta. ¿Alguien se ha encontrado una cosa como esta en su sitio? ¿Eh? ¿Alguien por ahí? No levantéis la mano. Alguno se lo habrá encontrado. Bueno, ahí tiene uno que tiene uno como este, ¿no? ¿Y qué has hecho con ello? Pues muy bien, ¿no? Bueno, pues fijaros, esto es súper típico. Imagino que ya todos lo conocéis. El atacante coge y se va al parking de vuestra oficina y deja unos cuantos pendrives por ahí, tirados por el suelo. ¿Y qué hace el usuario? Pues lo enchufa. ¿Dónde lo enchufa? En el PC que tiene más cerca, que es el de la oficina. Y cuando lo enchufa, pues se encuentra esto. Mira el segundo: Estrategia Internacional de Marketing. ¿Cómo te vas a resistir a abrir un fichero que pone Estrategia Internacional de Marketing? Bueno, en la parte derecha os pongo las carpetas del usuario para que veáis lo que pasa. ¿no? Bueno, el usuario abre y, como os decía, puede ser que le haga habilitar contenido una macro, puede ser que directamente una vulnerabilidad de Office, suficiente como para encriptar la máquina. Este caso que os pongo aquí se llama Jigsaw. No sé si habéis visto la película esa de Sao. Se hizo muy famoso a principios del año siguiente, pero este año, el año pasado, perdonar, pero este año también lo vemos en campañas. Y es como el de la película que dice, quiero jugar a un juego contigo. Bueno, pues el juego es que cada hora que pases sin pagarme te borro 100 ficheros. Y que si intentas reiniciar por pasarte de listo, pues te borro mil. ¿Vale? Entonces fijaros el jueguecito. Bueno, ¿cómo podemos evitar esto con la, el exploit protection? Pues vamos a ver. Esto se puede configurar, lo puede hacer el propio usuario a través de su PC. Por cierto, esto está en las versiones de Windows en cualquiera, en la de vuestra casa también está, con lo cual también lo podéis habilitar ahí a través del propio panel de control. Pero para un entorno empresarial se puede hacer por políticas de grupo, se puede hacer por MDM, se puede hacer con comandos de PowerShell o lo podéis hacer como lo estoy haciendo yo en este caso a través de Advanced Threat Protection, que sobre todo está pensado para detección y respuesta, pero que también nos vale para configurar. ¿no? Y entro en la parte de Exploit Guard, entro en la parte de Surface Redaction y fijaros qué interesante. Este que pone que está en modo auditoría. Dice, las aplicaciones de Office no pueden lanzar procesos hijos. Toda esta tecnología se puede poner en modo auditoría antes de ponerlo en modo bloqueo. Así que, en cuanto lo ponga en modo auditoría, voy a empezar a tener eventos que dirían, en la propia máquina cliente, que ya me, veré cómo me llevo, con en Forwarding, con el SIEM o como queráis, para decir, oye, si hubieras habilitado esto, esto no se habría ejecutado. De tal manera que podemos ver si vamos a afectar el comportamiento normal de los usuarios antes de empezar a funcionar. Mi experiencia en los primeros sitios donde lo he empezado a poner en marcha es que las herramientas de anti-APT se pegan con las reglas por defecto. Entonces, las herramientas de anti-APT las tenéis que añadir para quitarlas, porque si no, como se meten como DLL y hacen mil perrerías, pues suelen dar problemas con esta tecnología, hay que excluirlas. Bueno, lo ponemos en modo bloqueo y el mismo caso que antes, solo que en este caso lo normal, ¿no? que es que llegue por correo el malware. Bueno, hacemos doble clic en él y hoy el fichero se abre, pero en lugar de ejecutarse el código malicioso, un aviso diciendo: No he permitido la ejecución, no he permitido la creación de ese proceso, hijo. Vamos a ver otro ejemplo que es. Si no tenemos nada y todo lo demás falla. Esa idea del control es folder access. En este caso, lo configuro a través del propio panel de control. Tan sencillo como habilitar. Veis que tenéis ahí una opción para añadir exclusiones, si queréis, para añadir alguna aplicación que pueda. Vuelvo a ejecutar el albilito, vuelvo a ejecutar el mismo código malicioso. Se vuelve a abrir el fichero y lo interesante aquí es, este es un caso distinto, el que os pongo es de Loki. En este caso, no le aparece nada al usuario hasta que no ha terminado todo el cifrado. Y... Lo interesante es que esta máquina está comprometida. Si el malware estaba, era una cosa más avanzada, esto no vale de nada. Porque la máquina está comprometida, el atacante está ejecutando código a voluntad. Lo que pasa es que, como era un ataque automatizado y lo que ha hecho es intentar cifrar ficheros en la máquina local directamente, cuando llega esa carpeta que yo he protegido con control el folder access, no puede hacerlo. Seguramente esa máquina, después de reiniciar, igual ni arranca, porque le, le cifras ficheros de Windows y la máquina ni arranca. Pero por lo menos los datos del usuario no están cifrados. ¿Ok? Bueno, vamos para adelante, yo creo que bastante ya de esas tres tecnologías. ¿no? Eh, me parece incluso más interesante esto, es, oye, tenemos que asumir que nos van a una, un, comprometer una máquina, ¿no? el tan manido a asumir la brecha. Sobre todo si el atacante es un atacante dirigido, un APT, que lo que está haciendo en este caso es cifrarnos ficheros o pedir un rescate a cambio de, de no publicar la clave de descifrado. ¿Cómo podemos evitar que se extiendan? Lo primero os lo contaba antes, los Ares. Los SARES hay que limitarlos, si no, el más sencillo de los ransomware, cualquiera de estos dos ejemplos que os he puesto, te supone un desastre empresarial. Si vamos a por algo más avanzado, esto ya no es suficiente. Cuando digo algo más avanzado, es un APT que entra, yo qué sé, venga la del Struts que os había dicho antes, a través de la vulnerabilidad del Struts. Ahí eh, intenta pivotar a esa máquina Windows 2000 que tenéis imparchear desde hace 8 años y que hay mil vulnerabilidades para explotarla. Desde ahí resulta que se locan con un Domain Admin todo el mundo, porque es, todo, se usa el Domain Admin para todo, con lo cual ya tienen credenciales de Domain Admin que utilizan para extenderse a toda la organización, servidores, clientes, máquinas de donde se administra. Desactivan los sistemas de backup. Y 15 días después, porque ven que vuestra política de backup de retención es guardar los 15 días, un sábado cifran la empresa entera. Todo os cuento, no sale en la prensa, no es el WannaCry, pero claro, no sale en la prensa porque la empresa a la que lo pasa no lo dice. Pero está pasando continuamente. ¿Cómo me protejo ante eso? ¿Cuál es el punto en el que puedo hacer algo de esta película que os acabo de contar? Bueno, pues el punto en el que puedo hacer algo es que no me quiten el Domain Admin. Si os dais cuenta, que me comprometa en el primer puesto, yo os he preguntado quién ha tenido un ransomware, no habéis querido levantar la mano, pero todos sabéis, igual que yo, que todos habéis tenido un ransomware. Al menos uno. Todos lo habéis tenido. Si, ten, si manejáis sistemas, todos vuestros clientes, algún ransomware ha tenido. O eso, o me engañéis cuando voy a vuestras empresas a, a hablar, que entonces me decís en petit comité, todos me decís que sí, ¿no? Bueno, pues, si se da ese caso, imaginaros que ese ransomware, como decía la chica, perdón, no recuerdo lo que estaba antes que yo, has tenido mucha suerte de que te haya entrado un ransomware. Porque podía haber, en vez de cifrar la máquina, podía ser un atacante dirigido que ha eso la misma técnica para moverse lateralmente y cifrarte la empresa entera. Entonces, en ese caso, lo importante es cómo hago que no me roben el administrador de dominio. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues esto que os propongo ahí, el que habla del Secure Privileged Access, esto es un roadmap a corto, medio y largo plazo de cómo protegerte. Es largo de explicar, hablé de ello en este mismo evento el año pasado, así que en, la, en el canal de YouTube del CCN tenéis una charla mía hablando al respecto, ¿vale? Pero os lo resumo muy, muy rápido. Son una serie de medidas para evitar que sea difícil conseguir un domain admin. La primera, ¿cuál es? Workstation de administración. Que los administradores tengan una workstation, ya sea física o virtual, para navegar y otra distinta para administrar. Que despleguemos una herramienta, por ejemplo, Labs, que es de Microsoft y gratis, para que las contraseñas de administrador local sean únicas en cada equipo. Que tengamos un sistema de tipo PAM para que no tengamos administradores, sino que tengamos gente con la capacidad de hacerse administradores. Y si además, cuando se van a meter en ese grupo de administración, les pedimos un doble factor de autenticación, que lo deberíais pedir para todo, pues mejor que mejor. Que todos los sistemas que tenemos cara a Internet tengan doble factor de autenticación, como comentaba un compañero también esta, esta mañana. Como digo, son 20 medidas al final. Bien organizadas, en, al principio cosas asumibles y luego ya cosas más complejas pero que al final acaban siendo necesarias, ¿no? para que podamos ir trabajando en un orden. Y con el objetivo de que si me comprometen un puesto no se puedan extender, no sean capaces de conseguir esas credenciales. Por último, incluso lo más importante, detección y respuesta, y sobre todo respuesta. En el caso de WannaCry, se vio que mucha gente no tenía la respuesta para reinstalar 5.000 PCs. Y se tuvo que fabricar esa respuesta. Todo el mundo sabía que sí, hay un PC, lo reinstalo, los datos tengo una copia, pero cuando te digo, ah, chaval, el lunes tienes que tener 5.000 PC reinstalados, entonces es el problema. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Bueno, lo que os pongo ahí. Primero, un SOC 24x7, alguien que se dé cuenta de que me están amenazando. Si no, ese movimiento lateral va a pasar desapercibido y cuando se borren, se borrarán las 5.000. Y lo segundo, que tengáis capacidad de respuesta y tengáis en vuestros planes de respuesta a incidente el caso del ransomware empresarial estudiado. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es ¿y si todo lo demás falla? ¿Y si me comprometen todo el entorno? Bueno, pues de nuevo, tener esos planes de ransomware en vuestros procedimientos, perdón, ahí Está en vuestros procedimientos de respuesta a incidentes, en vuestros procedimientos de continuidad de negocio, de recuperación de desastres. Tener claro que esto puede pasar y si pasa, ¿cómo vamos a poder recuperar? por lo menos tener unos cuantos pendrives que valen para reinstalar máquinas. No os pongáis a fabricarlos el día que os pasa, no sé si me seguís. La segunda es, bueno, perdonadme, me he dejado una cosa que es, tenéis que probar los backups periódicamente. Tenéis que probarlos porque si no el atacante va a esperar vuestro periodo de retención y lo va a borrar. Por cierto, es muy habitual que lo que hagan es cambiar los backups para que solo haga backup del disco de sistema. Entonces, o te fijas mucho en que el backup ocupa menos o los backups se siguen haciendo y parece que ocupan espacio. Lo que pasa es que, claro, solo está haciendo backup de la carpeta C: Windows. Cuando vas a recuperar no te vale. La segunda idea es, el backup tiene que ser offline. Y offline significa que incluso aunque se cons consiguieran privilegios de todos los administradores de vuestra organización, no pueden ni borrarlos ni sobreescribirlos. Me vale un disco duro USB, me vale unas cintas de backup tape que se lleva una empresa una vez al mes. Claro, tenéis que probarlas periódicamente, porque si no esas cintas de backup tape estarán mal. Por último, la nube... Da capacidad de backup offline nativas. En el caso de WannaCry se vio muy bien. La gente que tenía OneDrive for Business en sus puestos, al cifrarse todo el disco, eso se sincronizó a la nube y también se borró los datos que estaban en la nube. Ibas a mirar el OneDrive en la nube y aparecía cifrado. Pero en ese caso, recuperar era muy fácil. Me lo enseño esto en vivo. Tan sencillo como que en, la, en el portal de OneDrive le das a papel de reciclaje y esto todos los fabricantes de nube más o menos lo tienen. Y podemos mover una barra horizontal que dice: oye, ¿cuáles son los cambios en cada día que se han hecho sobre mi OneDrive? Si vamos hacia atrás en el tiempo, no sé si llegáis a verlo, el primer fichero que tiene extensión WannaCry, si miramos para arriba habría otros muchos que se cifraron en ese momento. Le damos a restaurar, nos dice que van a hacer 2300 cambios, sí, sí... Oye, si intentamos ver lo que hay mientras está restaurando, pues lo que hay son todos ficheros cifrados con WannaCry. Si intentamos ver, nos dice que está en modo lectura, en cualquier caso, al cabo de un rato, nuestros ficheros están ahí, de manera muy sencilla. Más relevante todavía, si el atacante es un atacante avanzado, y, eh, y ha conseguido credenciales de administrador, puede borrar esto. Puede hacer que el usuario no tenga esto. Pero incluso existen copias que el fabricante tiene acceso durante unos cuantos días y que tú no eres capaz de borrar y tienes que llamar por teléfono para que te las recuperen. Entonces, en el peor de los casos de que te han conseguido prioridades de administrador, todavía puedes recuperar. ¿Vale? Si hay un mensaje es quedaros con que el backup tiene que ser para el peor de los casos. Bueno, resumiendo. Estrategia en tres fases. Que no me entren ni por los workstations ni por los servidores que tengo en el cara a Internet. Que no se puedan mover lateralmente los ARES, la idea de que los privilegios de administración hay que tratarlos como el que trabaja con material nuclear. Y por último, que si todo lo demás falla, hace falta un backup que siga siendo válido, incluso en ese caso de que me han comprometido todo el entorno. Y nada más. Esto es todo. Si tenéis cualquier duda, ahora es el momento. Por cierto, el pendrive que os he dado no tiene estrategia internacional de marketing. ¿eh? <laughs>